Esta oportunidad contamos con la valiosa presencia de Carlos Enrique Cabellier, coordinador de sueños de Alquería, empresa líder en el sector lácteo, ejemplo de resiliencia que de la mano de un antropólogo y sociólogo se ha posicionado como un icono de sustentabilidad, no solo desde su operación, también en su oferta para los consumidores. Un gusto saludarlo, Carlos Enrique. Muy buenas noches. Joan y Carlos, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar con ustedes y con todos sus, ¿cómo se llamará? Video oyentes. Sí, a esta hora nuestras audiencias en México, Colombia y demás países de América Latina, lectores de nuestras revistas, de las revistas de Axioma B2B Marketing, nos ven a esta hora, no solo en la sala virtual, sino a través de nuestros canales de redes sociales. Nuevamente, señor Cavalier, es un placer tenerlo como invitado esta noche. Y sin más preámbulos, cuéntenos quién es Carlos Enrique Cavalier. ¿Cuáles son sus orígenes como empresario y cuáles son las actividades en que ha incursionado? Pues muchas gracias, Carlos. Pues yo me veo hoy día, me quiero ver como un emprendedor social. Yo ingresé por lo que llaman los gringos serendipity o en colombiano chiripa al sector privado. Yo estudié antropología y sociología y administración pública y empecé a hacer política con Luis Carlos Galán. Del primero al último día que estuve con él, pues hoy estamos cumpliendo 31 años desde su fallecimiento, pues de su asesinato. Y pues quedé después 2 años como vagando en el espacio, le lancé la Cámara de Representantes, salí, no me gustó mucho, me fui para el Ministerio de Justicia luego, con el actual procurador, el ministro Fernando Carrillo. Y cuando estando allá, Pablo Escobar decidió irse de la cárcel sin preguntar, lo que equivale a una fuga que todos recordamos con mucha tenacidad, de 29 años casi, o 20, sí, 28 años. Y fueron tales las amenazas que decidí ir para mi casa y mi padre me dijo: "Venga a trabajar conmigo". Eso fue como pues un rescate de una carrera política fallida. Gratísima historia, creo que esa es una faceta que poco conocemos. Sin embargo, aquí con nuestra audiencia queremos conocer ese papel que usted ha jugado en Alquería, esa historia de una compañía que lleva décadas posicionándose en el mercado colombiano y en el último año, en el 2019, Alquería generó cerca de 4 mil millones de pesos en utilidades. Sin embargo, el 2020 ha sido un año atípico, por no decirlo menos. ¿Qué proyecciones tienen para cerrar este año y cómo se ha transformado un poco la estructura organizacional en medio de estas circunstancias tan difíciles por las cuales está pasando la industria local y mundial también? Alquería, digamos, venía en un tema de apalancamiento muy grande y por eso pues había disminuido su caja. El año pasado tuvimos, pues hace 2 años, una capitalización del Banco Mundial, de la IFC, y este año pasado ellos le compraron su pedazo a la IFC, perdón, el Mesoamérica, y eso incidió en que tuviéramos pues un poquito más de caja y de posibilidades de movernos. Eso, pues obviamente yo venía afanosamente buscando, pues afanosamente duramos 2, 3 años, porque esas cosas son procesos, un socio para disminuir el nivel de endeudamiento que se ha producido por compras de compañías, todo el proceso con Danone, y efectos perversos de todo el mercado de suereo que ha venido pasando en Colombia, que algunas asociaciones de consumidores han denunciado, asociaciones de ganaderos han denunciado. Entonces, pues es un momento complejo. Afortunadamente, pues para nosotros no hemos tenido que despedir ninguna persona, al contrario, hemos enganchado más de 100 personas este año. Y hemos enganchado más de 100 personas porque tenemos 100 personas en sus hogares sin trabajo, pues sin trabajar, pero con sus sueldos. Y los necesitábamos de vuelta en la planta y en las ventas. Aparte, obviamente, las personas que han estado enfermas, que ya se recuperan y vuelven a su trabajo, ¿no? Digamos. Entonces, pues hemos mantenido cada uno de nuestros puestos de trabajo, y eso ha sido una dicha, porque en un momento como estos de tal nivel de desempleo,
que las personas de Alquería sepan que su trabajo está garantizado, eso ha sido un elemento importante. Entonces, pues, claro, nos ha golpeado profundamente en esos términos, porque enganchar 100 personas adicionales para que hagan el trabajo de personas que están en la casa, pues simplemente por las comorbidades que pueden tener, para no exponerlos a ellos al riesgo del COVID, estando fuera de su casa. Afortunadamente no ha habido ningún caso de comorbidades detectadas tempranamente. Y además, pues enganchamos una serie de médicos muy temprano en marzo para reforzar nuestros médicos. Y tenemos un grupo de casi 20 personas de médicos y enfermeras atendiendo posibilidades y a las personas en las plantas y en los centros de distribución. Y además, pues teníamos un beneficio de servicio de salud a su casa a los empleados directos, a los colaboradores directos, y lo extendimos a muchos de los indirectos, a casi todos los indirectos, con un costo importante, pero creímos que el valor nuestro de tener una familia Alquería y cada persona se sienta tranquila, es importante que busquemos ese valor. Me dicen algunas personas que no sé si escuchan adecuadamente, no sé si ustedes me están oyendo adecuadamente, estoy viendo en Sí, el señor, lo mensaje. escuchamos perfecto. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces, pues, ha sido unos costos mayores importantes este año que nos reducen nuestras disponibilidades de caja y obviamente nuestras utilidades, pero una de las cosas que nosotros estamos definidos somos una empresa con propósito. Empresa B es una empresa que verdaderamente, más que hacer utilidades, queremos ser útiles a la sociedad. Claro, una empresa que no hace utilidades, muy posiblemente pierde dinero. El punto de equilibrio, mi padre, no existe. Entonces, o uno gana o pierde, y cuando pierde, pues desaparece financieramente y desaparece para del resto de las cosas que hace. Entonces, pues queremos ser útiles a la sociedad, proveyendo primero nuestros productos a los 7 millones de hogares en que estamos en Colombia, con los 4.500 colaboradores de empleos directos que tenemos, recogiendo leche a 2.000 productores de leche en todo el país, desde el Magdalena hasta el sur de Nariño, por casi todo el país. No estamos en la margen izquierda del río Magdalena, pero en Antioquia, en el Valle, en Nariño, en el Meta, en Arauca, en Cundinamarca, Boyacá, en Santander, en el Cesar, el norte de Santander. Esos 12.000 campesinos teníamos que asegurar que les pudiéramos comprar toda la leche, y ha sido una promesa que hemos tratado de mantener y tratar de manejar con el gobierno, de que les pudiéramos asegurar que pudiéramos tener garantía de compra para los campesinos. Eso no ha sido posible desde el punto de vista legal por temas de gobierno, pero es nuestro objetivo, y hasta ahora no hemos dejado de comprar un solo litro de leche. Estamos funcionando en nuestra planta de Achica al 100%, pulverizando leche y guardándola a nuestro propio costo y a nuestro propio. Son las cosas que nos hacen difícil la supervivencia, porque tenemos que almacenar y pagar esa leche a los campesinos, pero tenemos que gastar capital de trabajo, subir el nivel de endeudamiento para poder mantener esa leche guardada. No comprarle al campesino la leche es el peor negocio que una empresa puede hacer. Justamente ese componente humano, la importancia que tiene el componente humano, sin olvidar que estamos hablando de negocios y que una empresa necesita asegurar su sostenibilidad de forma integral, es la razón por la cual tenemos al señor Cabellier aquí esta noche. En este momento llegan más personas de todos nuestros países de América Latina. Aprovecho para recordarles que este es un espacio patrocinado por Homar, líder mundial en la fabricación de máquinas de moldeo por inyección y soplado. Y continuando con la entrevista, señor Cabellier, me gustaría preguntarle, ¿Alquería planea escalar o desescalar alguna línea de negocio como consecuencia de la pandemia? Y si es así, ¿cómo planea hacerlo? No, no hemos tenido que escalar nada. Pues obviamente hay
productos como el yogur que han caído un poco en ventas, pues porque son los niños los que los comen en las loncheras, pero no hemos tenido, reitero, pues escalar, no hemos tenido que, pues no, y no vamos a soltar ningún empleador, ningún empleado, ningún colaborador nuestro. Los distribuimos en las plantas de acuerdo a las necesidades que tenemos. Entonces, pues creemos que es un tema crítico en este momento. Nosotros pues creemos de la mano de Jorge Cavelier, que fue nuestro fundador, mi abuelo, que decía que un vaso de leche es una botella de salud. Y él era médico y ante todo, pues la medicina es una profesión de humanidad. Entonces, pues en este momento dejar a alguien sin trabajo, pues incluso tenemos pues una pequeña fundación o actividad que es una fundación que es la Casa Hacienda Fagua, en donde pues obviamente las ventas se cayeron al 30% y estamos subsidiando el trabajo de esas personas que siguen estando allá porque no tienen mucho que hacer, pero hemos iniciado ventas a domicilios como cualquier restaurante. Pero hay 10 personas que no pueden trabajar completamente porque no hay mucho que hacer, pero igual a ellas les vamos a mantener su trabajo. Interesante lo que nos cuenta Carlos Enrique, y precisamente ante esta transformación, digamos, del consumo y de las tendencias de consumo y ante las necesidades, digamos, de tanto desempleo que hemos notado, un crecimiento importante, ¿cuáles son las áreas de oportunidades que ustedes han visto para el negocio? ¿Dónde van a enfocar las necesidades de producción? ¿Y cuáles son esas nuevas visión y enfoque que está teniendo la compañía en esos momentos? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de proyectos que siguen andando, de desarrollo de productos, de desarrollo de distribución, de montaje, de proyectos agropecuarios, N proyectos que están andando, pues porque hay muchos colaboradores, hay 400, 500 colaboradores metidos en generar proyectos internos dentro de las plantas, dentro de las plantas incluso. La semana pasada salió una iniciativa muy importante de que esas 100 personas empiecen a colaborar entre ellos por Zoom para generar nuevas iniciativas dentro de la empresa, para que no estén simplemente haciendo nada. Entonces, pues son los productos del día a día, de nuevos lanzamientos, en que estamos, obviamente, lanzando productos en este momento, pues acabamos de lanzar. Un yogur con gomitas Trululú en una alianza que hicimos con Súper de Alimentos en Manizales, un proyecto que venía desde el año pasado, que claro, se demoró más que lo que pensábamos, pero básicamente es un momento de eficientar procesos, de entender dónde estamos y claro, ayudarle mucho a productores de leche para que sean mucho más eficientes. Es un tema que para nosotros es bien importante y venimos trabajando muy duro en ello. En este sentido, ¿cuáles han sido las alianzas que se han generado durante la emergencia? ¿Ha cambiado la forma como se buscaba un aliado a cómo se hace ahora durante la pandemia? Pues digamos que no ha habido como enormes cosas nuevas, pues siempre aparecen lo normal, aparecen empresas que quieren hacer productos con nosotros o alianzas con nosotros, pero no ha habido nada especial nuevo, aparte de lo que uno ve en el mercado, el crecimiento importante de los productos, de los productos que se venden por internet. Claramente hubo una caída en el B2B. De los restaurantes, aunque nosotros no somos muy fuertes en esa zona, en esa parte del negocio, pero creemos que seguimos con los planes como veníamos, simplemente pues tratando de manejar la situación para que sea lo más normal posible dentro de todas las indicaciones, porque al principio pues el primer mes tuvimos 1.000 personas en la casa, 500 personas de oficina que siguen estando desde los hogares, para tratar de tener la menor cantidad posible de personas viajando en la calle. Nuestras oficinas están cerradas en Bogotá y en otras partes también. Y el mínimo de personas que tengan que ir a las oficinas de las plantas se transportan hacia ellas. Pero el resto de nuestra operación de recolección de leche, de la asistencia técnica con ganaderos, de manejo de centros de acopio, de manejo de plantas,
distribución, centros de distribución y centros y camiones que van a los supermercados y a las tiendas, ha funcionado todos los días porque es un producto esencial para los hogares de Colombia. Entonces, pues, ha cambiado mucho en ese sentido. En cuanto a la caída del canal institucional, ¿cómo se ha resentido Alquería y esto cómo ha repercutido en sus proveedores? Pues nosotros, como les decía, no tenemos grandes productos como el queso, sino básicamente la leche y algo de crema que se da. Entonces, pues no ha habido un exceso de leche para nosotros, pero sí ha habido un exceso de leche en el mercado y esto ha rescindido pues, en caída del precio, en caída de productos de otros. En otras empresas que han dejado de atender esos mercados. Usted ahorita comentaba de la tarea que ha llevado a cabo en materia de distribución. Quería que me contara un poco cuáles han sido los mayores retos en materia no solo de productividad, sino también en cadena de suministro y en distribución en medio de la coyuntura. ¿Se han recibido el apoyo del Gobierno Nacional para la movilidad, digamos, para el suministro de alimentos tan importante y tan central para los colombianos? Sí, el apoyo del gobierno ha sido íntegro. Hemos estado en contacto y comunicación pues, con las alcaldías, con el Ministerio de Agricultura, e incluso pues, hay proyectos que hemos desarrollado ahora con ellos, ya que se han gestado en estos días que ya les comento. Pero digamos que lo más importante ha sido tratar de mantener a nuestra gente muy sana. Implementamos el primer protocolo de bioseguridad el 4 de marzo, muy temprano, cuando vimos que la pandemia no ha llegado a Colombia, pero que iba a llegar, porque pues, las pandemias son así, es como esperar que no amanezca el sol de este lado, el sol va a amanecer de todos los que lo conocemos, lo vamos a ver. Entonces empezamos a trabajar pues, temas de educación, entregado de equipos de lavado de manos para que instalación de lavamanos en sitios donde no había, entrega de geles y alcohol a todas las personas que están saliendo a la calle, para desinfección de vehículos en los centros de distribución, en los centros de acopio, entrega de mascarillas y requerimiento de uso de máscaras de esas personas. Y claramente lo que hablábamos ahora, un censo muy rápido de las personas con comorbilidades y separación de las personas de la operación. Independientemente de la edad que tuvieran para que se llegaran, pues, para evitar que se enfermaran estando en la calle. Estando secluidos, el riesgo de enfermedad es mucho menor y protocolos especiales para ellos en sus hogares para que evitaran tener contacto con personas y estar en la posibilidad de estar contagiados. Entonces, pues, digamos, el cuidado de las personas es muy importante. Los buses de las empresas, de la empresa, empezaron desde la semana 2 de marzo. Tuvimos que pues, arrendar el triple de buses porque pasamos de 40 personas a 15 personas en cada bus con desplazamientos. Toma de temperatura dentro de las plantas, que fue complejo porque pues, las personas tienen que identificarse quién es y luego hacer las preguntas de rigor, si ha estado enfermo, si ha estado con alguien. Muy rápido, a final de mes tuvimos una app que hoy contestamos 4.500 personas diariamente sobre nuestra salud donde podemos, si hemos estado en contacto con alguien con COVID o si si tenemos síntomas o si hemos estado en contacto con otras personas. Entonces, pues, eso muy rápidamente lo descartan en día a día o se llama a la persona. Personas que han estado enfermas, hay un seguimiento de 4 llamadas diarias, pero el número ha sido bajo. No hemos tenido afortunadamente ningún caso grave. Pues hubo una persona que estuvo en la UCI, pero ya hace un mes que salió de la UCI del Hospital de Cafam de Bogotá, exitosamente. Y era porque tenía una comorbilidad que no tenía declarada. Pero afortunadamente ya está en tratamiento normal y está en su casa recuperado después del COVID.
Y precisamente al respecto quería preguntarle cómo has manejado, usted al principio nos comentó, o no sé si entendí mal, que se habían presentado contagios de trabajadores de la compañía. ¿Cómo has manejado si se han presentado estos contagios y si han existido posibilidad de contagio al interior de las plantas? No, ninguna, ninguna. Pues han sido personas que hemos hecho muestreos, también con la Universidad de los Andes trabajamos muchísimo al inicio para tener las muestras en Colombia, pues como una necesidad de país y de ciudad. Precisamente ahorita estaba cuando estábamos haciendo las pruebas, terminando la reunión con la Universidad de los Andes, porque estamos haciendo, seguimos haciendo pruebas. Y hemos hecho pruebas aleatorias con ellos y con nuestras ARLs o nuestra ARL, y estamos haciendo una serie de pruebas mensuales aleatorias a personas asintomáticas. Y claramente, cuando hay un síntoma, inmediatamente se devuelve a la casa y se mantiene en la casa, y los hacemos muestra en las casas. O sea que hay cero posibilidades de que eso llegue a operar en las plantas, porque por los muestreos aleatorios que tenemos, pero obviamente los protocolos están diseñados para eso. Entonces, por eso hemos sido muy exitosos en los manejos en ese sentido. Aparte, obviamente, toda la educación que hicimos, todo el separamiento de distancias entre personas, el uso de máscaras, el lavado de manos, en fin, todo y los otros elementos que les acabo de comentar. Así es, estoy viendo que hay bastante preguntas de nuestra audiencia. Nuestro equipo las irá recopilando y al final daremos algunos minutos para responder estas preguntas. Ahora quiero pasar a un segmento enfocado en esas estrategias que como líder ha implementado y es ejemplo para muchos empresarios, no solo en Colombia, sino en América Latina. Pero antes de eso, vi que nuestra audiencia hacía la pregunta. A Carlos Enrique, tal vez aquí en Colombia muchos sabemos por qué el nombre de su cargo, por qué se cambió el nombre de su cargo a coordinador de sueños, pero me gustaría que lo expresara con sus palabras a nuestra audiencia de los otros países, por qué lo hizo y cuál es su cargo en Alquería. Claro, Carlos, mi cargo es coordinador de sueños. Creo que cuando uno es pues, accionista y jefe, ser presidente de la compañía es una redundancia. Y yo soy antropólogo y pues, entendí lo que significaba en las sociedades primarias o en las sociedades avanzadas, las jerarquías. Y las jerarquías en nuestras organizaciones surgieron al final del siglo XIX con la Revolución Industrial. Y era pues basadas en el ejército o en la iglesia o en el estado, porque eran las tres organizaciones que se conocían grandes en que se podían modular o modelar hacia las empresas. Pero después de 100 años de revolución industrial, los 130 años de revolución industrial, la verdad es que las personas no pueden llegar a la empresa a hacer caso. Son personas educadas, con capacidades, con criterio. Y queremos que las personas tomen sus propias decisiones y lo que queremos es guiar a esas personas en sus sueños para llegarlos a completar dentro de la empresa y fuera de su empresa. Además, pues, tuvimos hace unos años a Peter Senge, el profesor de MIT, que ha sido, pues, precursor de ese proceso de la quinta disciplina. Y en ese proceso de la quinta disciplina, una de las cosas que es claramente evitable es que la comunicación funcione muy bien. Necesitamos que la comunicación funcione muy bien y las jerarquías impiden la comunicación adecuada. Entonces tratamos de ser una empresa muy plana, donde nos tratamos uno a uno, donde de verdad las diferencias son capacidades en la medida de lo posible. No podíamos darle todas las oportunidades a todo el mundo, pero queremos que esas capacidades resalten. Tratamos de promover todos los cargos internos posiblemente. Y basados en esas capacidades y en esa capacidad de comunicarse bien. Cuando las personas no tienen miedo a comunicarse porque les dicen esto, lo otro, o hay una mala noticia, entonces sucede que pues, no se aprende y solamente se aprende cuando nos equivocamos. Entonces tenemos que tener derecho a equivocarnos y a comunicar esas equivocaciones con toda tranquilidad. Justamente en este sentido, me gustaría que nos contara un poco más
de cómo es el organigrama de una organización donde su líder es el coordinador de sueños. ¿Cómo es este organigrama y cuál es la razón de ser de esta forma de organizar la compañía? Pues digamos que es un organigrama normal, pero que está basado en principios de mucha cercanía con la gente. Los mismos principios de mi padre y mi abuelo, que fueron muy cercanos a las personas, están ahí. Entonces el organigrama pues decide quién trabaja con quién, quién le reporta a quién, pero no es un organigrama de lo que se llama command and control. Es un organigrama de que las personas responden de mucho empoderamiento y las personas responden claramente por lo que hacen y por lo que están dispuestos a hacer siempre. Entonces, pues eso diferencia mucho a otras empresas. Por ejemplo, nosotros el área que no tenemos es área de gestión humana, tenemos el área que se llama, cambiamos el nombre precisamente de la misma manera, para que no fuera el área de personal o de talento humano, sino es un área donde la gente aprende, donde la gente se conoce, donde la gente quiere ser lo que tiene que ser. Entonces, pues, eso cambia mucho la perspectiva de simplemente el command and control. Así es. En este momento, como están viendo, hay muchas preguntas. Le reitero nuevamente a toda nuestra audiencia, nuestro equipo está recopilándolas para que al final demos algunos minutos para abordar algunas de estas preguntas. Y continuando, señor Caballero, por favor, cuéntenos cuáles son las claves para que una organización tenga sostenibilidad integral y sea financiera y socialmente sostenible. Pues primero que todo, tiene que arrancar como una organización financieramente sostenible. Pero hoy las compañías que están empezando, los startups, seguramente pueden empezar siendo financieramente, socialmente y ambientalmente sostenibles. Creo que ese sería el objetivo. Nosotros pues arrancamos pues con una compañía socialmente sostenible por todo el tema de que teníamos un alimento para la gente, que era más importante que la gente se alimentara muy bien. Y nos mantenemos mucho en ese principio. Por ejemplo, cada persona que trabaja en alquería de la nómina directa recibe un litro de leche por un mandato de mi abuelo. Y cuando tiene casado y pues, tiene hijos, ya recibe 3 litros diarios. Entonces, eso es parte de esa sostenibilidad social que hemos tenido siempre. Las empresas, insisto, no son empresas, que hoy día las empresas no deben estar enfocadas en hacer dinero, tienen que hacer es ser, no ser utilidades, sino ser útiles para la sociedad. Y en esa medida, la utilidad de la sociedad es cuando impactan positivamente a su comunidad y impactan positivamente a su ambiente. Y en ese proceso estábamos, pues también hoy en una reunión del grupo de empresas B, donde las empresas B tienen triple balance, el balance financiero, pero al mismo tiempo un balance social donde indican qué impacto están teniendo sus comunidades y un balance ambiental donde implican, nosotros tenemos un compromiso en el 2030 de llegar a ser una empresa carbono cero, pero estamos tratando de adelantar ese compromiso al 2025 dado las condiciones del COVID y lo que ha venido pasando en el mundo. No podemos esperar tanto tiempo y estamos trabajando con muchos de nuestros ganaderos para que ellos también sean, o la mayoría y en cierto espacio de tiempo, seamos una empresa completamente carbono cero y carbono positivo. Incluso muchos ganaderos estén produciendo carbono positivo y puedan vender bonos al mercado y les ingresen, tengan ingresos adicionales por esa cuenta. Precisamente al respecto, ustedes pues han hecho una gran campaña para dar a conocer no solamente los camiones eléctricos con los que ya están trabajando, sino también el lanzamiento de productos con huella de carbono cero. ¿Cómo ha sido el acuerdo con sus proveedores respecto a esos temas de sustentabilidad y cómo vigilan el cumplimiento de estos proveedores para que la compañía en sí logre ser ejemplo en esta materia? Bueno, es un proceso que estamos iniciando. Esperamos pues, que todo el mundo cumpla con las metas que nos estamos poniendo, porque todos tenemos que poner metas. Y tenemos
inversiones en las fincas y en las fábricas para poder tener ese impacto carbono cero. Pero, por ejemplo, en nuestro plástico, es el plástico más delgado del mercado, igualmente resistente por mezclas de plástico que hay en nuestras bolsas de leche. Es un plástico ambientalmente muy amigable, puede tener reciclaje perfecto, pero es un plástico que ya no es calibre 3.4, sino estamos en calibre 2.6, es decir, antes que era calibre 4.2, estamos casi a la mitad de lo que hace unos años teníamos. Entonces, la cantidad de material que se va en esas bolsas pero, es mucho menor, pero es como los carros viejos que eran de metal, durísimos, pesados. Yo uso de unos materiales mucho más amigables, que permiten ser reciclados y que pesan menos y que permiten que los carros avancen con menos uso de gasolina. Claro, nosotros ya estamos, como lo decía usted, Joan, en el proceso de también trabajar con camiones eléctricos. Estamos en pilotos con varios camiones de varias marcas, esperando el proceso. Buscando que nuestras calderas, la generación de vapor, se pase a hidrógeno, por ejemplo. Estamos buscando ese proceso en los próximos meses. Y también que nuestros camiones de las tractomulas que tienen que llevar, pues, subir las montañas con leche, pues, eléctricamente no sería posible por la energía, pero pasarlas a gas, que es importante. Entonces, son procesos que se van dando poco a poco. Y buscamos que nuestros campesinos alimenten las vacas con productos que reduzcan su ingesta, su exhaustión de metano, que es lo más polucionante que tienen las vacas, pero poco a poco en Colombia, digamos, llevamos un mal nombre porque en el mundo en general la gran mayoría de las leches que se producen en Estados Unidos y en Europa se producen con granos. Y cuando todos comemos granos, pues tenemos, pues no estamos diseñados para comer granos y menos las vacas. Las vacas son herbívoras. Les gustan mucho los granos, pero cuando comen muchos granos, pues tienen una exhaustión de metanos por el ano y por los eructos muy alta. En Colombia solamente las vacas, en promedio, 10% de las vacas consumen granos. Entonces el impacto es mucho menor. Y esto se mitiga con reforestación, se mitiga con otros alimentos que se les dan para que reduzcan la exhaustión de metano. Y en el proceso es que estamos para convertirnos completamente en 2030 en una empresa carbono cero. Así es. Bueno, en este momento nuevamente le doy la bienvenida a las personas que se van conectando a nuestras plataformas digitales, a la sala virtual, y agradezco a nuestro patrocinador Yomar, fabricante líder en soluciones de moldeo por inyección, quien hace posible este tipo de espacios y que nos permite tener a este gran líder empresario compartiendo sus estrategias para todas nuestras audiencias en América Latina. Y hablando sobre el mercado, señor Cavelier, cuéntenos cuáles son esas claves para competir de tú a tú con las multinacionales. Bueno, creo que los colombianos hemos sido muy exitosos. Las empresas colombianas en competir con multinacionales. Ha sido poco los casos en que las multinacionales han tenido espacios enormes en Colombia. Pues las marcas de leche, por ejemplo, pues son, cuando uno mira el ranking de marcas, tanto Colanta como Alpina, como Alquería, están por delante de las marcas multinacionales, en preferencia, en tamaño, en distribución. Y con todo el respeto, porque además trabajamos muy bien, trabajamos con Nestlé muy bien, tenemos productos conjuntos con ellos, en yogur, con cereales, tenemos proyectos conjuntos con ellos en el Cesar de trabajo con campesinos, en fin, entonces pues esto lo hacemos, pero creo que los colombianos son muy orgullosos de lo que hacemos y entendemos muy bien nuestro mercado. Las multinacionales pues cambian mucho de personas, y esto impide también, yo creo que la continuidad es un proceso muy importante, es una práctica muy importante en los procesos y nos permite tener una visión de muy largo plazo. En Alquería, pues hemos tenido, pues solamente mi padre y yo hemos ejercido la presidencia de la compañía. Entonces, pues ha sido un proceso de muy largo alcance. Hemos solamente tres gerentes en la historia de Alquería en sus 61 años.
Y eso es un proceso importante, esa continuidad, ese conocimiento del mercado. Hemos tenido tres gerentes de planta en el Cajicá en esos también 60 años, lo que dice también un poquito de la continuidad y la cercanía con la gente que tenemos. Señor Cavalier, justamente en este sentido, ¿usted cuáles considera que son las claves en la industria latinoamericana para mejorar su eficiencia y su productividad? Bueno, yo creo que pues, uno, esos son procesos permanentes que están encontrando. Nosotros pues iniciamos un proceso con McKinsey que nos dejó pues, trabajando casi el proceso Kaizen de Toyota, de grupos pequeños de trabajo, donde las productividades se dan todos los días alguien encuentra una mejor forma de hacer un proceso, de encontrar una mejor oportunidad de ahorrar energía, de mecanizar un proceso, de poder hacer que las personas se desempeñen mejor. Entonces, pues, en ese sentido, pues uno aprende mucho de lo que hacen afuera y es la voluntad de estar permanentemente en ese proceso de búsqueda de productividad lo que nos hace llegar donde hemos llegado. Tenemos unas plantas que están agrupadas en el orden que tocan para que se balanceen entre ellas. Entre Agua Chica, Bucaramanga, Cali, pues, perdón, Palmira, Medellín y Cajicá. Entonces, pues, eso permite tener ese balanceo en toda la red nacional y estar permanentemente observando cómo se crece y qué productos se están lanzando al mercado y cómo se establecen nuevos, pues, esas innovaciones que hace que los consumidores nos sigan pidiendo. Perfecto, doctor Carlos Enrique. Hay un tema que está recurrente en el chat y que también quería preguntárselo, y es que no hay duda que dentro del sector lácteo nacional hay una queja o un comentario recurrente por los altos volúmenes de importación de leche, en especial de leche en polvo. ¿Qué política rige al interior de Alquería al respecto y cómo ha afectado la firma de tratados de libre comercio a la operación de la compañía? Y si prevén que alguna firma de algún tratado pueda ser peligroso para el sector o para la propia Alquería. La pregunta es cómo ve uno el mercado internacional, ¿no? Digamos, Colombia firmó esos tratados porque si Colombia no firmaba tratados para importar cosas, pues no nos abre puertas para exportar cosas. Y es claro que Colombia, pues hace 30 años, cuando yo inicié en la política, Colombia, las exportaciones de Colombia eran 40 mil millones de dólares, o 4 mil millones de dólares, o 2 mil millones de dólares, y las querían llevar a 4 mil. Y hoy son de 40 mil o 60 mil, depende obviamente. Momento subieron 60 mil millones de dólares al año. Y esto se hace porque hay productos que van entrando a diferentes mercados, por ejemplo, el mercado de flores en Colombia, para Colombia es importante, son 1.000 y pico millones de dólares que se exportan a Estados Unidos y para eso, pues para uno que le abre el espacio para sus productos, tiene que abrir productos acá. Yo no estoy de acuerdo en que se abran más las importaciones. Creemos que los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa ya son suficientes para estimular a nuestro sector, pero la verdad es que no ha habido una política coherente que hemos podido concertar con el gobierno para poder sustituir esas importaciones, porque yo, Colombia tiene un potencial enorme. Tenemos un grupo de trabajo que se llama, pues, unos amigos, un grupo de trabajo en que tratamos de colaborar con ellos, estamos empezando a colaborar con ellos, y se llama Colombia Potencia Lechera Tropical. Creemos que Colombia puede producir leche cero carbono en condiciones increíbles, a menores costos que muchos países, y exportar y sustituir esas importaciones. Pero cuando el campo solamente tiene 10% de acceso a los campesinos al crédito, pues eso es imposible, no se logra. Cuando la asistencia técnica, cuando las vías no están. El gobierno está haciendo, pues desde el gobierno pasado, sobre todo ahora este gobierno, un esfuerzo muy grande. Anoche vino, ayer vino por la tarde el representante de la Corporación Financiera de Estados Unidos, donde va a haber un crédito muy grande también para vías terciarias. Esto nos afecta directamente a nosotros, porque uno sin vías pues no puede sacar la leche de los campos donde están.
o se puede sacar solamente cuando hay buen clima, y pues la leche hay que sacarla 365 días del año, no se puede sacar un día sí, un día no. Entonces, pues eso es parte del trabajo que hacemos. Creemos que uno compite, y cuando compite es mucho más eficiente. Claro, competir con subsidios de Europa y Estados Unidos no es fácil, pero creemos que nuestros campesinos y nuestras productividades tienen que ser mayores a esos subsidios y a esas posibilidades. Pero por eso nos negamos muy vehementemente hace 2 años a que el gobierno siguiera negociando en el Tratado de Libre Comercio con Asia-Pacífico la entrada a Nueva Zelanda. No porque no nos guste la leche de Nueva Zelanda, sino porque creemos que no están listos para competir. No hemos dedicado el tiempo, la energía, las políticas para poder competir con ellos. Creemos que se puede hacer. Pero solamente compitiendo, un profesor de Columbia, la Universidad de Columbia, una vez en una conferencia nos decía: si ustedes pueden a Mariana Cajón, ya que, a Mariana Pajón, ya que es tan buena y tan fantástica, la ponemos en una cajita de cristal para que no se nos desgaste, imagínense si va a poder ganar la siguiente medalla. Es compitiendo y mejorando que podemos llegar a eso. Por eso los salmones son tan buenos, porque ellos tienen ese sabor, porque ellos, su carne se va golpeando cuando suben los ríos arriba. También los pescados de los mares fríos, porque se golpean mucho más fuertemente que los mares calientes, etcétera. Entonces, es compitiendo que lo hacemos, pero es dándole las herramientas a los campesinos para que sean más competitivos, y en ese proceso estamos. Quería retomar un tema que usted tocó antes respecto al uso del empaque del plástico, y es que en el chat veo comentarios respecto a si existe la posibilidad que en algún momento Alquería abandone los plásticos, y esto lo vemos a veces impulsado inclusive con una compañía como Colanta, que sacó una edición especial de leche en botella de vidrio y llamó mucho la atención. Sin embargo, en el fondo, el impacto ambiental, ¿qué tan beneficioso es el plástico y qué tan beneficioso es utilizar únicamente vidrio? Sé que usted tiene una opinión al respecto, quisiera que nos la compartiera. Pues la verdad es que, digamos, así como las vacas de Colombia reciben todo el mal nombre de las vacas de Estados Unidos y de Europa por su cantidad de emisión de metano, aunque aquí sí, pues hemos hecho un esfuerzo bajo en deforestación, tenemos que reforestar mucho más los bosques. Eso es un proceso que sí es cierto. El plástico es un plástico que se tiene que poder reutilizar. Y eso empieza porque en Colombia no tenemos las prácticas de triaje en los hogares. En cualquier país en Europa, pues particularmente Suiza, Suecia, uno entrega todo el triaje, el material para que sea reciclado. Aquí la basura se entrega en los hogares para que se lo lleve la empresa de servicios públicos. Es decir, la empresa de servicios públicos de la ciudad se lo lleva completamente. En Japón, 92% de la basura se recicla. Entonces, pues entendamos ese proceso, y se recicla por el trabajo que no es que hagan basuriegos en los basureros, sino que hacen los hogares para separar plásticos de otros materiales, y finalmente, pues, y materiales de comida. Hacen compost para sus hogares, siembran las matas, siembran verduras en sus hogares con el compost, y avanzan en esos procesos. Entonces, pues, el análisis del plástico es que a veces dicen: no, es que el cartón es mejor, pero el cartón implica cortar bosques, y además el cartón tiene que estar recubierto de plástico. Si el cartón no estuviera recubierto de plástico, la leche se saldría por un lado del cartón. No hay forma que el cartón solamente se hiciera así. Entonces, el plástico es muy eficiente, el que usamos. Es el plástico, uno de los plásticos más delgados del mundo. Lo importante es, también estamos haciendo muchos esfuerzos para empezar a reciclar y que los hogares reciclen el plástico. Claro, cuando uno toma una botella y la bota en la calle, la bota en una basura, pues muy seguramente no se va a poder reciclar. Pero Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos que hacer todos el esfuerzo muy grande de ayudar a reciclar el plástico, porque simplemente es parte de nuestras vidas, y se pueden reutilizar en otros materiales, se pueden reutilizar en postes para ganadería, por ejemplo, para que no corten los bosques de las fincas. Se puede utilizar para juegos escolares de niños, se puede reutilizar para bumpers de carros, en fin, hay cientos de usos
que se pueden reutilizar nuestros mismos plásticos. El tema es cómo se reciclan esos plásticos. Pero en ese proceso estamos con asociaciones de recicladores que nos permitan reciclar la leche, reciclar las bolsas de leche, recogiéndolas y llevándolas adecuadamente a sitios donde se puedan reciclar. Y nosotros mismos estamos haciendo pruebas con reciclaje con las personas nuestras internamente que llevan la leche a sus hogares y nos devuelven las bolsas de plástico. Y estamos empezando a hacer pruebas para un porcentaje pequeño de esas de ese material reciclarlo en nuestras propias bolsas. Es un proceso. Pero lo llevaremos a cabo y en unos años estaremos seguramente también dentro de ese proceso de carbón cero. Estaremos seguramente muy cercanos a reciclar todo nuestro material. En este momento, varias personas nos hacían preguntas sobre el tema del reciclaje y el uso de los plásticos. No voy a repetir las preguntas porque considero que el señor Cavalier pues, nos ha respondido en este sentido. Quiero devolverme un poquito hacia un panorama un poco más macro. He escuchado y visto varias entrevistas suyas y usted siempre dice que no hay problemas sino oportunidades y que le gusta hablar en este sentido, no llamar a los problemas problemas, sino hablar, hablar sobre oportunidades. En la actual coyuntura, ¿dónde están las oportunidades para la industria latinoamericana y qué hace falta para concretarlas? Es que, digamos, hay dos tipos de personas. Las que le traen a uno culpables y las que le traen las soluciones. Yo rara vez he encontrado que una persona que trae culpables sea una persona diferente a la persona tóxica, que siempre está señalando. Y la verdad es que eso es una costumbre en la que nos quedó del medioevo. Señalar culpables y quemarlos en las plazas, como se quemaron a Juana de Arco. O a los monjes italianos que quemaban en la Plaza de la Signoria en Florencia. Eso es una cosa que está prevalente dentro de nuestra cultura, como el paternalismo, en fin. Entonces, pues, en esto, si en Alquería todos éramos culpables, pues no existiría nadie porque siempre ha sido culpable alguien de algún error. Pero no se trata de tener culpables, se trata de tener responsables y, como repetíamos anteriormente, de aprender, claro, aprender barato, no aprender con cinco errores la misma persona, pero en esos procesos de aprendizaje y de entrenamiento tenemos esos procesos de encontrar soluciones y no de estar buscando culpables. Yo no encuentro para qué encontrar un culpable, pues sí hay que tener responsables, pues diferente ser responsables es ser culpables. Creemos que es un tema, yo siempre veo todos los vasos desocupados. Los veo siempre llenos. Siempre hace que el optimismo tiene que prevalecer. No conozco ninguna persona exitosa que sea altamente pesimista. Me costaría mucho trabajo saber que esa persona o verdaderamente es exitosa o verdaderamente es pesimista. Entonces creemos que las oportunidades están para tomarlas y cuando me pregunta, por ejemplo, por América Latina, precisamente también el representante de la Corporación Financiera de Estados Unidos que vino ayer decía que las cosas más importantes que van a pasar en América Latina es todo lo que se llama el nearshoring, que ya es una palabra que aprendemos todos, y es que muchas de las industrias que estaban en Asia se van a pasar a América Latina. No entiendo por qué las pusieron en Asia si estaban pues, tan cerquita, tal vez por los costos de materia prima en algún momento se llevaron para allá. Tal vez por la inestabilidad de muchos de nuestros gobiernos, pero un país como Colombia, un país como Costa Rica, un país como Panamá, o como Chile, pues como era México hasta ese momento, mientras pasa este momento álgido de la incertidumbre que genera AMLO, porque es así, la verdad es que podemos tener todas las mismas posibilidades para producir esos productos que produce China o que producen los países orientales y exportar a Estados Unidos o Europa. Qué pena, en este sentido me gustaría que nos ampliara un poco más en esto que nos estaba contando. ¿Hacia dónde considera que debe encaminarse la industria latinoamericana hacia un modelo de nearshoring y cuáles son los beneficios y qué necesita la industria en cada uno de los países para llevarla a cabo? No, yo estoy seguro que en Colombia tenemos todas las capacidades de gerencia y de entrenamiento de las personas que podemos hacer para entrenar
para que las personas se capaciten para esas industrias. Es el capital, es el contacto. Uno, para tener un negocio, realmente necesita dos cosas, ¿verdad? Un cliente y un gerente. Porque un cliente es porque tiene un producto, y un producto exitoso. Entonces, si hay estados, si hay empresas en Estados Unidos que ya tienen ese cliente, que son esos clientes, quieren venirse a hacer a Colombia, en sociedades con colombianos, muy seguramente van a muchas oportunidades de hacerlo. Y nosotros hemos estado buscando ya posibilidades de hacer dentro de lo que hacemos. Obviamente los productos alimenticios no eran el centro de lo que se exportaba desde Europa, desde Asia a Estados Unidos. Tal vez con la excepción de productos de Nueva Zelanda, porque repetíamos ahora, la eficiencia de Nueva Zelanda es enorme. Pero hay listados, están en la Cámara de Comercio Colombo-Americana, de las industrias, y establecer los contactos con las empresas y llevarlos a cabo para montar esas fábricas en Colombia va a ser una constante en los próximos 2-3 años. Perfecto, señor Cavalier. Hay más preguntas en el chat. Estas son preguntas un poco más específicas sobre el modelo de negocio, o cómo prevé Alquería en los próximos años. Y hay una muy interesante, y es si contemplan dentro del plan estratégico Alquería ingresar al negocio de proteína cárnica o proteína vegetal, o inclusive con sustitutos lácteos, que es un mercado creciente que ha sido de gran impacto inclusive en esta pandemia. Sí, pues tenemos leche de almendras, hemos tenido leche de soya en los productos. Tuvimos una leche de vaca y de soya mezclada, pero que era deliciosa, pero no tuvo tanto éxito porque los de vaca no querían soya y los de soya no querían vaca. Entonces, pues saber cuál era la mitad de ese cartón que era de la uno y la otra no era tan fácil. La proteína cárnica no la hemos explorado. Estamos solamente en proteína pues, de leche y centrados en buscar esas oportunidades para poder avanzar en esos procesos, pero claramente la proteína vegetal va a ser muy importante en los próximos años y estamos en varios productos en ese sentido de desarrollo para ese proceso. Y también otra pregunta que nos transmite nuestra audiencia, ¿cuál es la importancia de los datos en esta coyuntura en sus líneas de producción? Pues digamos que más que en las líneas de producción es en el mercado. Sabemos que hace muchos años fuimos las primeras compañías que tuvo digitalizado todos sus datos de ventas en supermercados. Fuimos las primeras impresoras hace 23, 24 años en los camiones para entregar a los supermercados y todas las bases de datos sobre los clientes y cómo la data se viene manejando en ese sentido. Y tenemos 130 mil clientes digitalizados con datos que nos ingresan permanentemente y eso nos permite avanzar en entender cómo se comportan los clientes y qué tipo de productos se están llevando a cabo. Entonces, pues, en las plantas ha sido un poco más complejo porque no teníamos todas las capacidades de hacer el Internet of Things, IoT, pero poco a poco estamos visualizando esos procesos en envasado para entender las mejoras en energía, las mejoras en eficiencias de nuestros equipos para poderlo hacer. Es un proceso largo, pero estamos iniciando en estos momentos. ¿Y la pandemia, la coyuntura que vivimos actualmente, ha impulsado, promovido o acelerado esta transformación digital en Alquería? Digamos, desde el punto de vista de trabajo con los tenderos y con los con muchos proveedores, pues, clientes digitales, no hay duda que sí. Los servicios domiciliarios, las tiendas, han avanzado mucho. Tenemos una aplicación con Bavaria que hemos desarrollado fuimos socios desde el principio en marzo y nos montamos en ella y estamos trabajando para que los tenderos puedan llevar a los hogares esos procesos. Entonces, pues, eso ha sido importante en ese proceso, pero es una de muchas iniciativas que tenemos en el sentido digital.
Señor Caballero, ya para cerrar, y creo que es un tema pertinente y sobre todo que habla mucho de cómo se encuentra un país y qué lo representa, ¿cómo evalúa usted el compromiso de la industria nacional frente a este escenario tan retador y en medio de esta coyuntura donde vemos tantas necesidades en tantas regiones del país? Primero, yo creo que la industria y las personas que vivimos, pues si uno llama industria, cualquier persona tiene una industria. Una persona, una microindustria también es una industria. Primero hubo un despertar enorme sobre el apoyo que hay que darle a las ciudades y a las personas que no tienen que comer. Y en eso, pues nosotros el trabajo que hicimos con los bancos de alimentos lo hemos visto disparado. Nosotros hemos estado presentes en los bancos de alimentos ya casi 20 años. Y vimos que el Banco de Bogotá se triplicó, el Banco de Alimentos de Bogotá se triplicó, la Corporación de Bancos de Alimentos se triplicó también, el impacto que han tenido y la generosidad de los empresarios ha sido enorme, de todo tipo, y las personas en los hogares también ha sido enorme para poder avanzar en que las personas no tuvieran hambre. Segundo, pues la segunda parte del compromiso ha sido operar las industrias en esta pandemia. Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido muy afortunados de contar con esa cultura de cuidado de las personas. Pero yo creo que las empresas poco a poco lo fueron asumiendo y nos hemos acostumbrado todos a trabajar en ese proceso de los tapabocas y estar en los hogares y no salir o salir lo mínimo posible que tengamos que hacerlo, los que podamos hacerlo. Pero denota también un tema importante que es que pues hay 5 millones de personas que en Colombia no tienen seguridad alimentaria y eso es también por el tema de la informalidad. Y quiere decir que Colombia tiene que revisar sus políticas laborales porque tener desempleo del 10, 12% como era antes o 19% como es hoy es por algunas condiciones que no tenemos adecuadamente. Hay personas que dicen que si tuviéramos las políticas laborales diferentes, podríamos tener 6 o 7% de desempleo y niveles de informalidad a la mitad. Entonces, seguramente eso lo vamos a tener que repensar muy claramente. Para nosotros que hemos tenido, pues hemos estado en contacto con la nutrición a través de los bancos de alimentos, pensar que esos 5 millones de personas que no tienen, que se levantan por la mañana sin saber exactamente si van a tener que comer, al final del día, pues que lo logren o se nutran mal. Pero eso no es un tema normal en una sociedad. Tenemos que buscar los empleos y los trabajos suficientes o el ingreso básico suficiente para las personas para que nunca sufran de malnutrición o de estar como le pasaba a muchas personas en el pagar diario de los apartamentos. Pagan diario y al día siguiente tienen que ir sin pagar. Entonces esos procesos son complejos, pero son cosas que han surgido a la sociedad y tenemos que salir a resolverlos apenas la pandemia nos deje un poquito más de espacio para trabajar. Perfecto, por aquí hacemos una pregunta final. A ver, miramos, Samuel Reina nos pregunta, bueno, aquí hay otra pregunta, Guillermo González Roballo nos pregunta, ¿en Alquería se implementó un sistema de gestión del conocimiento, gestión de la innovación o gestión del cambio? Digamos que ha sido tanto lo que ha cambiado Alquería que hay una gestión del cambio muy profunda todo el tiempo. Cambiamos todo el tiempo muchas cosas porque sabemos que lo más claro, lo más continuo que hay en este momento es el cambio, desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, la gente está acostumbrada a los cambios permanentes en todos los sentidos, en cambios de productos, en cambios de atención, en cambios de la forma como recogemos la leche o la forma como producimos leche. Entonces, todo ese proceso que hemos manejado es muy fuertemente el proceso de gestión de cambio muchos años. Finalmente, señor Cavalier, agradeciendo este tiempo que nos ha brindado y que ha sido de mucho provecho para empresarios en América Latina, ¿algún mensaje que le gustaría transmitir a los empresarios y líderes latinoamericanos el día de hoy? Sí, pues que su resiliencia ha sido enorme y buscando alternativas nuevas y nuevas tecnologías es que llegamos a donde tenemos que llegar, que es un futuro promisorio,
buscando oportunidades, siendo optimistas y sabiendo que con ese optimismo, con esa fuerza, podemos alcanzar nuestros objetivos. Pero también es un tema de mucha actitud. Claro, cuando las cosas son difíciles, pero los que pasamos por una quiebra hace 20 años, sabemos lo difícil que es por eso, pero es mantenerse y buscar alternativas hasta que se encuentran y logran salir de problemas y llegar a buen puerto. Sabemos que la ciudad tiene muchas industrias, las industrias de restauración, las industrias de viajes, son enormes, porque han estado cerradas, pero pronto esperamos que puedan volver a abrir y se mantengan, pero que sabemos que estamos esperando para poder salir a abrazar a esos cocineros y esos restaurantes y esos hoteles que han tenido esa paciencia y esa resiliencia para mantenerlos. Entonces, pues, siempre habrá un futuro mejor. Es momento para reflexionar, repensar nuestros procesos y salir adelante en todo esto, esta difícil coyuntura que ha tocado vivir a la humanidad este año. Carlos Enrique Cavelier, muchas gracias por ser este ejemplo de resiliencia, por este mensaje que ha transmitido a toda nuestra audiencia hoy en América Latina. Gracias a Yomar por patrocinar este espacio y aprovecho para invitarlo a usted y a todas las personas que nos ven a nuestros próximos eventos con líderes de la industria latinoamericana. El próximo 26 de agosto a las 11 a.m. tendremos el evento Claves del Crecimiento Sostenido de Terpel, con Silvia Escobar, presidenta de la compañía y una de las líderes empresariales más destacadas de América Latina. Carlos Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por el programa, a Axioma, a John, Carlos, y felicitaciones por a Silvia, que es una líder extraordinaria. Muchas gracias, Carlos Enrique. Buenas noches.